¿qué tal? Aquí continuamos trabajando, en este caso ya dentro de lo que es el Salón Azul, mientras a mis espaldas se está llevando adelante el debate de esta comisión respecto al tratamiento de la ley base. Se está hablando Chirilo, una exposición que tiene mucha importancia para todo lo que tiene que ver con la oposición principalmente, y además entendiendo el contexto donde el gobierno actualmente, respecto a las deudas con Camesa, bueno, ofreció un bono. Las empresas han rechazado este bono a 2038 en dólares, atado por un 50% de la deuda, así que es fundamental lo que está exponiendo en este caso Chirilo, que también en materia energética habían muchos escollos por parte de la oposición respecto a esta materia. Seguramente también en el desandar de esta jornada podremos seguir teniendo mayores testimonios por parte de los senadores, pero una comisión caliente que seguramente va a llevar mucha tela para cortar en instantes nada más, a medida que hable Chirilo, que lo está haciendo precisamente en este momento, y también Cordero en materia de trabajo. Otro de los puntos también álgidos de esta ley bases sobre si beneficia o no beneficia al trabajador, tendrá la ardua tarea de Cordero de poder poner tablas en este asunto y que la oposición, bien, bueno, de poder acercar posiciones justamente con la oposición, Luis. Bueno, ayúdame, Cecilia, mientras lo tenemos allí a Tomás, decirle cuántos votos van a salir, a qué hora se vota, para no tenerlo parado a Tomás. No, hablo en serio. Viene difícil, ¿no es cierto? Viene difícil. En el gobierno mantienen la expectativa, el optimismo de que haya una aprobación a nivel general. Asumen que después a nivel particular va a haber diferencias, pero confían en que haya una aprobación general. La mira obviamente está puesta sobre todo en el radicalismo, cómo se va a comportar el radicalismo y algunas provincias en especial, ¿no? Parece que el radicalismo está dispuesto a acompañar, está, sabe que hay una situación que no admite demasiado preciosismo, ¿no? Exactamente, cuando hablas con ellos lo que te dicen es, bueno, hay que darle al gobierno las herramientas, ¿no? Dada la situación que atraviesa el país. Ahí la duda es cómo van a comportarse algunos senadores, en particular Martín Lustó, que es quien más se busca diferenciar del gobierno, Facundo Manes, el senador por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, adelantó que él va a votar a favor, que tiene reservas en algunos de los puntos y que ahí puede haber una diferencia. ¿Sabes dónde parece que es el punto de más reserva? Y también lo contamos con Tomás, en el RIGI o RIGI, en el régimen este de grandes inversiones, ¿no? Me parece que ahí Lustó va a ser una exposición. Sí. Sí, Tomás, coincidís, ¿no? Sí, van a ir fragmentados, evidentemente, porque en el ingreso de lo que fue este debate que se está llevando a cabo, tuvimos la palabra de Zimmermann, de la Unión Cívica Radical, por supuesto, sí, y dijo que iban a acompañar, pero por parte del radicalismo, lo que sí plantearían serían ciertas modificaciones. Una de las modificaciones tiene que ver justamente con esto que están hablando ustedes, y lo mismo, por ejemplo, ayer hablando con Carolina Lozada, que también la tuvimos en vivo, bueno, otras disidencias, pero con acompañamiento. Está, es decir, bien, quiere, apoya el blanqueo, el sector del radicalismo, pero sin desconocer de dónde vienen los fondos. Por ejemplo, sensiblemente lo dijo Lozada respecto al narcotráfico, ¿no? Entendiendo lo que pasa en Santa Fe. Pero sí, acompañarían, pero la sensación o lo que se habla, por lo menos en el trasfondo, es que volvería a diputados con las modificaciones que se tratarían en el debate parlamentario. O sea, para decirlo en términos políticos, para el Pacto de Mayo no llegan. No llega, el gobierno ya lo asume así, digamos, porque es un hecho que en caso de que haya una aprobación general va a haber diferencias, entonces va a volver a diputados. El gobierno ya lo da por sentado, mantiene igual la fecha del sábado 25 de mayo como la fecha para el pacto en la ciudad de Córdoba. Eso se va a hacer independientemente de que esté o no la aprobación en el Senado o la ley ya sancionada. Está muy bien. Esa, bueno, es la decisión del gobierno. Habrá que ver también ahí, digamos, ellos lo que dicen es, van a estar invitados todos los que hayan apoyado, ¿no? Todos los gobernadores, jefes de bloque, expresidentes que hayan apoyado la ley. Esa es la clave de quienes van a componer el conjunto de invitados del pacto. Pero es un hecho para el gobierno que el pacto se hace independientemente de lo que pase en el Parlamento. Bueno, mi estimado Tomás, dos cosas. La primera, si puede taclear alguno de los senadores para ver si podemos hablar. Mirá la cara que pone, digo, taclear, es un periodístico. No, físicamente, si hace falta le pone una traba y que caigan, y en el suelo ya nomás le hace la nota. Esto, exacto, es periodismo, sí, mi estimado Díaz, sí, Cueto. Sí. Totalmente, bien, totalmente. Camaleónicos, para todo terreno. Y la otra, buena campera, ¿habla castellano? Porque, ¿no? No, no. ¿Ha, no, visto? No, no, no es de aquí, no es de aquí. Podría hacerlo, pero no. Lo vi en Florianópolis haciendo como de Lita de Lázaro y viendo si era más barato o menos barato. Sí.
Lo vi en el... Vio que lo sigo en las redes, que yo estoy muy atento. Si puede, nos consigue camperas porque vamos a morir todos de frío en este estudio. Sí. La idea, empezando por Pancho, que está mal ubicado. Ya lo entendí, es liquidarnos. O sea, nos quieren liquidar este... Pedido. A los 6 pedidos por ahí no se escucha. No, yo ya me di cuenta que hay que hacer... No hay plata. Entonces dijeron, vamos a reducir los 5 que están a la mañana. Y ¡tra! Nos ponen el frío para... Primero, ¿no? Se ríe Leo, que está con nosotros, economista. Así que si tiene una campera y quiere que sigamos al aire, nos avisa, mi querido Tomás Diascueto, ¿eh? Hacemos negocio, vemos cómo lo arreglamos, pero vos dejame que yo lo laburo. Pero che, todo es canje este chico, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, le mando un saludo. Abrazo, Luis, sigo trabajando. Si no me divierto un ratito con lo que puedo, no es fácil. Bueno, no es canje, aunque fue sumamente desagradable la conversación que relató